no es como lo que dicen ellos. Yo puedo decir fácilmente que la congresista Margot Palacios en Europa hizo una propaganda terrorista contra el poder ejecutivo del Perú. Podría decir, por ejemplo, de la congresista Luque, que es hija de campesinos, que en su época universitaria hacía propaganda a favor de Sendero Luminoso. Pero si yo no tengo prueba en el momento, no podría inhabilitarla su voto. Inaceptable, y voy a rechazar tajantemente las expresiones del congresista Valero. Que tenga un poco de decencia y se siente aquí presencialmente en esta comisión. Yo no voy a aceptar que se intente generar una alusión siquiera respecto a mi trayectoria académica profesional, ni siquiera en mi vida universitaria. Y cuando yo he hecho mención de... Es menospreciable las palabras que el congresista Valera ha mencionado. Y si antes que quiera hacerme la querella, yo le voy a dar con documentos objetivos, señor Valera. Y en cuanto a los otros, a las otras acusaciones que acaba de hacer la congresista Luque, tendrá que probarlo oportunamente y será materia de poder someterla a ética también. La congresista Margot Palacio vuelve a hacer una acusación que será materia seguramente de una querella mía ante el Poder Judicial, porque tiene que probarlo lo que acaba de acusarme. En primer lugar, quiero pedir las disculpas a la congresista Ruth Luque, a la congresista Margot Palacios. No comparto las opiniones vertidas por el congresista Valer. Creo que nos merecemos todos el mayor de los respetos en esta comisión. Primeramente, también indignada por las palabras vertidas de mi colega congresista hacia nosotros, las parlamentarias mujeres. No me parece la forma de expresarse. Momento tenso se vivió durante la elección de la presidencia, vicepresidencia y secretaría de la Comisión de Ética. Ruth Luque y Margot Palacios se enfrentaron al congresista Héctor Valer, mencionando que tiene denuncias y acusaciones y que por tal motivo no podría integrar la secretaría de la Comisión de Ética. Este hecho hizo molestar al congresista Valer. En su defensa dijo que nadie tiene derecho a acusar sin pruebas y manchar honras. Pero en otro momento tuvo duros calificativos contra la congresista Ruth Luque. Discriminó y terruqueó a la congresista Ruth Luque en la sesión de la Comisión de Ética. Asimismo, mencionó que Margot Palacio hizo propaganda terrorista durante un viaje al extranjero. Ya levanté mi mano, presidente. Perdón, ya levanté mi mano. Sí. Coordinador, la congresista Alcarraz. Sí, congresista, buenas tardes. Bueno, sí, quisiera hacer una propuesta para la mesa directiva. Estoy proponiendo como presidente al colega Diego Bazán, como vicepresidente a la colega Taipe Coronado María Elizabeth y como secretario al colega Valer Pinto Héctor. Adelante, sí, adelante, por favor. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero hacer una observación respecto a la lista que se ha presentado. Tenía conocimiento más allá de las especulaciones que se hacen. Es el segundo año que soy integrante titular de esta comisión de ética. Junto con otros colegas que estamos desde el inicio. Y sí quiero hacer algunas observaciones. Y es una observación de índole ético con relación al congresista Valer. El congresista Valer tiene una sanción de recomendación pública en la Comisión de Ética por usar frases machistas en la Comisión Agraria. Y de hecho ese es el expediente 003. También tiene una sanción de amonestación escrita y pública que se le dio por 15 días por un conjunto de frases que en su momento se hizo al congresista Cueto. Y también la Comisión de Ética aprobó realizar denuncia de oficio por un presunto tema de haber ordenado a su personal de despacho para hacer acciones fuera de sus funciones. Y de hecho ese tema se ha visto. Entonces creo que lo recomendable es que quienes estén en la mesa no tengan, digamos, investigaciones en curso o aquellas que hayan sido sanciones de recomendación, que en todo caso la Secretaría Técnica también puede precisar si lo que digo es o no correcto, pero esa es mi posición personal, señor coordinador,
y por tal razón, yo particularmente, si se mantiene esa lista, no la respaldaré. Gracias. Señor presidente, coordinador, la palabra. Buenas tardes. La palabra, señor coordinador. Primero la pedí yo. Congresista Palacios, por favor. Gracias, señor coordinador David Jiménez Heredia. Hay que recordar que literal D del artículo 20 del reglamento del Congreso prescribe que durante el ejercicio del mandato parlamentario los congresistas están prohibidos de integrar la Comisión de Fiscalización y Contraloría, la Comisión de Ética Parlamentaria, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente y otras comisiones ordinarias que actúen en ejercicio de su función fiscalizadora cuando se encuentren comprendidos en procesos penales. El espíritu de esta norma es que los integrantes de estos órganos o comisiones deban con un perfil ético incuestionable, exento de cualquier cuestionamiento de índole moral y ético, y ningún conflicto de interés en los asuntos que son de competencia de esa comisión. Sin embargo, el congresista Héctor Valer tiene en su haber varias sanciones éticas. La primera sucedió el 13 de diciembre del 2021, cuando fue sancionado con una amonestación escrita y 15 días multada al haber sostenido en una sesión del Pleno que el congresista José Cueto estaría o estaba comprometido con la corrupción. Otras sanciones del 10 de enero del 2022 por haber tenido frases sexistas contra su colega Vivian Olivos en la Comisión Agraria. Asimismo, en febrero del 2022, cuando fue designado presidente del Consejo de Ministros, se conoció una serie de denuncias, entre ellas por violencia y agresión familiar en contra de su esposa e hijas, viéndose obligado a renunciar en este caso a este cargo, por el cual, haciendo cumplimiento de nuestro reglamento del Congreso de la República, el congresista no podría integrar en este caso la Comisión de Ética, y viendo que en la anterior mesa directiva y los integrantes de la Comisión de Ética también se vio que no tengan miembros que en este caso estén en algún momento o estén en algunas, vamos a decir, faltas de ética o entre otros. Gracias, señor coordinador. Señor coordinador, pido la palabra, por favor, para replantear. Señor coordinador, la palabra, sí, por favor. Congresista Valer, adelante, por favor. Muchas gracias, coordinador. Las imputaciones que estoy escuchando en primer término respecto a la congresista Luque son falsas. Solo se está refiriendo al momento de la indagación. En cuanto a al primer proceso ético al cual se me sometió públicamente en el Congreso de la República, pedí unos lo llamaron machismo, otros lo llamaron que una mujer no requiere de un varón para ser defendido. Por esa razón, la conclusión de ese proceso fue una recomendación para no volver a usar esos términos. Por tanto, pasaron año y medio, y en cuanto a las otras acusaciones que acaba de hacer la congresista Luque, tendrá que probarlo oportunamente y será materia de poder someterla a ética también por estar utilizando argumentos falsos para un precandidato en una lista que están proponiendo. En principio, respecto al segundo proceso, Es un proceso penal al cual yo he entablado, porque hay una comisión investigadora que se refiere a un almirante Cueto. Y ese almirante Cueto, según el congresista Cueto, no sería él. Entonces hay una comisión investigadora que se hizo en el Congreso de la República y por tanto se encuentra en investigación en el Poder Judicial con una acción de amparo. Por otro lado, la señora congresista de Perú Libre, me parece que es Margot Palacios, manifiesta de que la prensa habría informado sobre unas
acusaciones contra mí. El mismo que ha sido probado judicialmente que esas acusaciones por la prensa fueron falsas. Actualmente yo tengo documentos del Poder Judicial donde dice de que yo nunca fui parte judiciales. Es muy sencillo acusar a las personas sin pruebas, rebotar lo que dice la prensa sin tener pruebas contundentes, y cuando después de manchar la honra de una persona o de un congresista, en el Poder Judicial se absuelve y se demuestra la inocencia, no hay quien borre esa acusación. Por esa razón, ahora la congresista Margot Palacio vuelve a hacer una acusación que será materia seguramente de una querella mía ante el Poder Judicial, porque tiene que probarlo lo que acaba de acusarme en esta sesión. Por tanto, señor coordinador, yo estoy limpio e impoluto de toda sanción ética. No es como lo que dicen ellos. Yo puedo decir fácilmente que la congresista Margot Palacios en Europa hizo una propaganda terrorista contra el Poder Ejecutivo del Perú. Podría decir, por ejemplo, de la congresista Luque, que es hija de campesinos, que en su época universitaria hacía propaganda a favor de Sendero Luminoso. Pero si yo no tengo prueba en el momento, no podría inhabilitarla su voto. Acá todos los miembros de esta comisión estamos llanos a ser electos o a elegir coordinador. Por tanto, estas cuestiones que acaban de pronunciarse de uno y el otro lado no corresponden al momento eleccional. Por tanto, querido congresista, coordinador, absuelvo pues las acusaciones que acaban de hacerme con las puntualizaciones que he hecho contra las dos congresistas. Muchas gracias. Señor congresista, señor presidente, si me permite. Por alusión, presidente. Por alusión a la congresista Luque, por favor. Levanté la mano, presidente. Gracias, congresista coordinador. En principio, inaceptable, voy a rechazar tajantemente las expresiones del congresista Valer. Que tenga un poco de decencia y se siente aquí presencialmente en esta comisión. Yo no voy a aceptar que se intente generar una alusión siquiera respecto a mi trayectoria académica profesional, ni siquiera en mi vida universitaria. Y cuando yo he hecho mención de ética precisa. Así que yo rechazo tajantemente. Y si alguien tiene que responder más bien y demostrar, va a ser el congresista, no mi persona. Gracias. Congresista Luque, por alusión a la congresista Margot Palacios. Gracias, congresista David Jiménez. Realmente es menospreciable las palabras que el congresista Valer ha mencionado. Y si antes que quiera hacerme la querella, yo le voy a dar con documentos objetivos, señor Valer. El Congreso de la República ha enviado un oficio, el número 0036-2022-CG.CS-PJ, de fecha de 7 de septiembre del 2022, al secretario general del Poder Judicial. Remito el informe número 0078-2022-AAB/SPAP-GI-GG-PG, referido a los procesos penales que se encuentran en trámite o en calidad de sentenciado de los congresistas, dice periodo 2002-2023, en el que el listado adjunto del aludido informe se encuentra el congresista Héctor Valer con 37 registros de procesos penales, 18 registros como imputado, una denuncia en calificación, 6 registros en trámite, 3 registros en calidad de sentenciado, 1 en ejecución, 1 en registro de ejecución. Y aquí está el documento, congresista Valer, le voy a hacer entrega antes, ¿no?, que cometa el error de querellarme. Aquí está, y está inclusive en este caso resaltado los procesos que usted tiene. Ahí está. No es que yo me lo esté inventando. Y si queremos dar un rostro distinto al Congreso de la República,
creo que debemos cumplir lo que dice el propio reglamento del Congreso de la República, el literal D del artículo 20, que no pueden estar miembros que tengan procesos en estas comisiones, tanto como en ética, en comisión de fiscalización, en contraloría, en las subcomisiones de acusaciones constitucionales y otras comisiones ordinarias que actúen en ejercicio de la función fiscalizadora. Gracias. Por alusión, querido congresista coordinador, soy el congresista Valer. Por alusión, congresista, por favor. Quiera Alcaraz, por favor. Congresista coordinador, por alusión, antes de la congresista Kira Alcaraz, si me permite. Sí, por favor. Un momento, todo caso. A ver, Kira. Congresista, en primer lugar. Congresista Kira, por favor. De coordinador. Sí. Tiene la palabra. Permite, por favor. Sí, ya levanté la mano, estoy pidiendo la palabra al señor coordinador, solamente para replantear la lista en todo caso. El presidente y vicepresidente, ¿no? El presidente sería el congresista Fernando Bazán Calderón y la vicepresidenta Taipe Coronado María Elizabeth, para que de alguna u otra manera ya podamos avanzar y tengamos la comisión de ética, ¿no? Y solamente se escogería más adelante lo que es el cargo de secretario, pero podamos votar hoy día presidente y vicepresidente. Señor coordinador. Señores congresistas, pasamos a la votación. Me permite la palabra, por favor, por alusión, y también tengo que anunciar algo importante. Señor presidente, si me permite. Señor congresista, estamos en votación. Y este es un señor, es que no hay votación. Si yo, señor coordinador, tengo que precisar. Señor presidente, si permite. Agradezco mucho a la congresista Kira Alcaraz mi propuesta, la propuesta que me hizo como secretario. Que es el problema que se estaría ocasionando. Entonces, permítame hacer la siguiente precisión. Sí, congresista, adelante. Congresista, gracias. Mi precisión es la siguiente, congresista. Yo retiro mi candidatura a la mesa directiva y que se proponga otro secretario, porque no estoy ávido de ocupar ese puesto, sino estoy ávido de defender mi imagen y mi honor. Acaba de decir la congresista Margot que tiene una relación del Poder Judicial con sentencias mías. Yo voy a demostrar ante esta comisión que no tengo antecedentes penales, judiciales, ni policiales, ni ninguna sentencia. Y ratifico la querella que voy a hacer contra la congresista Margot Palacio, contra la congresista Luque, de igual manera. Señor coordinador, retiro mi candidatura de la secretaría a la mesa directiva. Por tanto, señor coordinador, puede usted pedir otro candidato para que ocupe a la secretaría general. Pero eso sí, tendrán que responder las dos congresistas ante la acusación contra mi honra y difamación del Poder Judicial. Muchas gracias. Apreciados colegas parlamentarios, en primer lugar, quiero pedir las disculpas a la congresista Ruth Luque, a la congresista Margot Palacios. No comparto las opiniones vertidas por el congresista Valer. Creo que nos merecemos todos el mayor de los respetos en esta comisión. Y además quiero agradecer a todos ustedes por la confianza puesta a través de su voto en los integrantes de esta mesa directiva. Gracias, colegas que integran esta Comisión de Ética Parlamentaria, por asumir el compromiso de formar parte de este grupo parlamentario para el periodo bianual 2023-2025. Colegas, el Congreso, sin lugar a dudas, hoy alcanza un nivel de aceptación bastante escaso. Esto es en gran parte debido a nuestro propio desempeño, a las decisiones erradas adoptadas desde este espacio parlamentario. En ese sentido, la mirada de toda la población está puesta en esta comisión, además de los medios de comunicación y de los diferentes actores de la sociedad. Estamos seguros que por nuestros actos y responsabilidad y respeto, pero sobre todo conducirnos con apego al reglamento de nuestro Código de Ética Parlamentario. Sí, congresista María Taipe tiene el uso de la palabra. Sí, muchísimas gracias,
señor presidente y colegas congresistas. Primeramente también indignada por las palabras vertidas de mi colega congresista hacia nosotros, las parlamentarias mujeres. No me parece la forma de expresarse de la forma profesional como nosotros día a día luchamos y sobre todo pues hoy somos parlamentarias elegidas por el pueblo. Por lo tanto, colega congresista Ambaler, es lamentable sus palabras, sus expresiones hacia nosotros y sobre todo a las mujeres que prácticamente representamos a todo el Perú. Saludo el nombramiento del colega congresista Diego Bazán. La Comisión de Ética será una de las comisiones más importantes de este periodo legislativo. Estoy segura, señor presidente, que su gestión llevará adelante una investigación seria a cada caso, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia. La palabra, presidente. Congresista Valer, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Principio, nadie tiene derecho a acusar a la otra persona. Y si otra persona acusa a otra, debe ser con pruebas. Y si no hay pruebas, tiene que estar la persona que acusa, tiene que estar preparada para recibir el contraataque, presidente. Ese se llama en el derecho igualdad de armas, presidente. Pero acá todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y los mismos deberes. Las mujeres y los varones, de igual manera, presidente. Acá no hay privilegio de mujeres y varones. El Perú pasa un proceso, presidente, de lucha de contrarios. Y en esa lucha de contrarios, presidente, no se puede mancillar hombres, incluido de aquellas personas que presiden comisiones y se atribuyen, presidente, la característica de conducir mano militar y una comisión. Por esa razón, presidente, las acusaciones o imputaciones que se hagan en esta comisión se tiene que hacer con pruebas, presidente, y tratarse con objetividad. Por esa razón, las águilas no cazan mosca, presidente. Un abrazo a todos y ya nos estaremos viendo en próximas veces a ver quién prueba más a quién. Muchas gracias, presidente. Así fue la tensa elección de la presidencia, vicepresidencia y secretaría de la Comisión de Ética, con expresiones lamentables de parte del congresista Héctor Valer hacia las congresistas Ruth Luque y Margot Palacios. Pues ambas parlamentarias estaban en contra de que el congresista Héctor Valer fuera secretario de la Comisión de Ética, pues hay muchos cuestionamientos en contra del congresista, además de denuncias, según mencionaron congresista Margot Palacios y Ruth Luque. Este hecho hizo molestar al congresista Héctor Valer, quien en un momento dado discriminó y terruqueó a la congresista Ruth Luque, mencionando que la congresista Luque es hija de campesinos y en su época universitaria estuvo a favor de Sendero Luminoso. En este intercambio de palabras, el congresista Héctor Valer tuvo expresiones lamentables contra las congresistas. Este hecho hizo que el nuevo presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, pidiera disculpas a las congresistas por las lamentables expresiones del congresista Héctor Valer, quien fue cuestionado en su intento de ser secretario de la Comisión de Ética. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.